Contémosle. Okay, good evening. Hello, class. Hi, good evening, Milton. Okay, let's wait for your classmates. I already see Alonso, Carla, Rubidia is right there, Joanna. Hello, guys. How are you? I'm fine, thank you. You're fine? Excellent. Tell me about your day. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Was it good? Was it busy? How was it? Excellent, teacher. It was excellent. Okay, interesting. You know, in my case, I am a little bit sick. He estado un poquito enferma. La gripe quiere, pues, apoderarse del cuerpo, pero no la vamos a dejar. Así que si hablo menos esta clase o si hablo un poco suave, me indica, teacher, no la escuchamos, no la entendemos, ¿ok? Porque si esfuerzo mucho la voz, empiezo a toser. Pero aquí estamos. Feliz de verlos. This is week number 3. Imagínense, estamos a punto de iniciar la semana 3. ¿Ok? Y estaríamos la otra semana, pues, ya concluyendo nuestro primer módulo, okay? Así que don't forget that you need to come to every class. Cada minutito cuenta, la asistencia, interactuemos en la clase, practiquemos. And please, hagan las preguntas que sean necesarias, porque ese es el objetivo de la sesión, okay? Aclarar todas las dudas. Teacher, ¿por qué hago esto en la gramática de inglés y por qué en español no lo hacemos? Recuerden, es un idioma el que estamos aprendiendo. Entonces, cada cosa es importante. Así que, one minute, un minuto nos queda para empezar. Una pregunta, teacher. Ajá, dígame. ¿Cuándo vamos a finalizar? Porque a mí ya me llegó para enviar la solicitud y llenar la ficha a otra. Del módulo número 2. Está programado la finalización para el viernes 4 de noviembre. Recuerden que la otra semana tenemos un asueto, que es el 2 de noviembre. Por eso se nos corre la clase de ese día para el día viernes. Así que estaríamos finalizando el 4. Siempre fíjense que les envían la solicitud para que ustedes vayan llenando ya otra vez sus datos y envíen para el módulo número 2. Traten de hacerlo lo más pronto posible. Así, solo se hace una pausa de una semana sin clases y a la siguiente, pues, inician el módulo 2 y no se detienen. Porque si se tardan en enviarlo ya para la clase número 16 de este módulo, tendrían que esperar a que un nuevo grupo se complete y así perderían, pues, como el hilo o el avance del curso por más días, mejor dicho. Así que vamos completando la solicitud. Siempre todos los módulos tienen que hacer el mismo procedimiento, ¿ok? No nos confiemos de que es automático, no. Tienen que llenar la solicitud y, pues, de igual manera, haber cumplido con el 80% de asistencia, haber cumplido con el desarrollo de todas las actividades en plataforma para que automáticamente, pues, ya pasen al módulo número 2. ¿Otra pregunta? Antes de iniciar nuestra clase, estamos ahorita en punto. 7 en punto ya. Si no hay preguntas, let me say hi. Welcome. Ajá, Alonso, digo. Y esa solicitud que dice allí el compañero, la lleva a mandar, la llevan a mandar en el grupo o en el teléfono personal, porque a mí no me ha caído nada. Milton, ¿cómo se la enviaron? ¿Verdad que es personal que se las envía? Sí, creo que es Paola o una Paola. Paola, ¿no? Emily, sí. Emily y Paola están en el grupo, ya nos apoyan. Sí, por WhatsApp. Ah, por WhatsApp. Sí, recuerden que en ese proceso sí no somos los maestros que nos involucramos, sino ya es más que todo la parte de los colaboradores de la academia en sí, que se involucran en ver los cupos, en ver la revisión de plataforma, de sus tareas.
y en comunicar pues, cualquier fecha extra de clase o suspensión de clase son ellos. Así que si no le ha llegado, Alonso, puede consultar. Consulta ahí en el chat grupal. Está Paola, déjeme ver quién más está. 7 a 8, aquí está el grupo. Está Jason y veo por ahí a Flor. Jason, Flor y creo que la otra es Paola. Siempre están identificados con su foto de perfil de inglés corporativo, así que pueden consultarles ahí para ver de avanzar con la solicitud del módulo 2. Okay? There we go. So for this class, what are we going to do? Last class, we were discussing and we were practicing this vocabulary about adjectives. Let me show you this picture just in order for you to remember. Look, and we were practicing by pronouncing and also reviewing the meaning of this adjective. ¿Se acuerdan los adjetivos? This adjective. When are we going to use adjectives? Who can tell me? Vean cuidado con el micrófono también, chicos. ¿Cuándo vamos a usar los adjectives? When are we going to use adjectives? Or for what are we going to use adjectives? Who can remember? ¿Ya no se acuerdan? At least one. Ah, okay. Dale. For describe personality and appearance. An appearance to describe personality and appearance for people. But remember, we can also describe places. We can also describe objects, animals, all of those we can describe. Pero nos enfocamos en describir personas. For today's class, we have a different topic. This is class number, class number 9, week number 3. And the topic that we have here, it's from section number 4. What is the title for section number 4? ¿Cuál es el título de la section number 4? Whose jeans are ¿Se acuerdan qué significaba esto? Whose. ¿Quién? Estaba en la primera sección. Whose. ¿De quién? ¿De quién son estos jeans? ¿De quién son? Ajá, miren. También lo vimos, ya vimos esta parte gramatical cuando hablábamos qué hay en tu bolsón, qué hay en tu bolsa. Hay interferencia. Ajá, yo no sé qué. Vale, déjenme dejar de compartir. Let me see. I guess it's Alonso. Watch out, please. Tengamos cuidado de mantener el micrófono apagado. Ah, y sí, ¿verdad? Igual, cuando quieran participar, no se preocupen. Okay, here we go. So let me present the topic for today. Otra vez, tomen nota, por favor. Write about this topic. Clothes vocabulary. Ah, probably this is very easy for you. Teacher, ya sabemos de la ropa. But let's do a practice, okay? This is vocabulary. Así como los adjetivos, aprendimos a describir personas. De su personalidad y su apariencia. Ahora vamos a hablar de clothes. Okay, let's repeat. Clothes vocabulary. This is class number 9. Clothes vocabulary. Ajá, vocabulary. Class number nine. Miren, if you go to the platform, no nos vayamos tan lejos. 4.1. Veamos qué nos dice el objetivo. In this class, you will learn clothes vocabulary, particularly
clothes which you wear for work and leisure. Aprenderán vocabulario sobre la ropa o la ropa que tenemos en el armario y la que se usa particularmente para el trabajo o para trabajar y para descansar u actividades que no son parte del trabajo, ¿ok? Work and leisure. Let's listen to the correct pronunciation and then we are going to discuss about these clothes. Here we go, class. Listen. Hi, everyone. In this class, you'll learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Suit. Coat. Shoes. Blouse. Scarf. Skirt. High heels. Raincoat. Dress. Clothes for leisure. Hat. Sweater. Jeans. Gloves. Boots. Cap. T-shirt. Shorts. Socks. Sneakers. Pajamas. Swimsuits. Now is your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. Okay, look at examples. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. After you do this, please share your work in our discussion forums. Okay, let's go back to the presentation. I have the same picture, but in a different way. La misma imagen, miren. Take a look at the vocabulary that we have here. What do we have in the first part of the picture? Clothes for work. Clothes for work. And we have here clothes for free time. ¿Se acuerdan de qué otra forma le llamaban? Free time. No decían free time en la plataforma. ¿Cómo decían? Ajá. ¿Nadie se acuerda? Leisure. Entonces, ¿qué es leisure? What is that? It's a synonym for... Hoy han venido bien callados todos. Teacher, es que es lunes. Cansados. Cansados. Dicen, come on. Inicio de semana. Vamos a hacer todos el esfuerzo. Solo es una hora. Free time, leisure. Free time, leisure. ¿Cómo decimos entonces free time? Otra forma de decir free time. Leisure. Leisure. Para nuestro tiempo libre en casa, en el parque, en el supermercado. Leisure time. Free time. Ok. No sé si se puede ver pequeña la letra o se ve bien. ¿Quieren que la haga más grande? ¿La imagen o cómo se ve? Más grande o la comparte. Ah, muy bien. Me parecen ambas opciones. Here we go. Porque yo sí la veo un poco pequeñita. So, se las comparto ahorita y vamos a hacerla más grande. What is that? ¿Y ese mensaje de qué, chicos? Hola, teacher. Hay unos que no pueden entrar al enlace. Ajá, eso estoy viendo. Ajá, no, no pueden entrar. Pero ya les mandé el enlace que me mandaron a mí la vez pasada. Ahí al grupo tal vez pueden ingresar. Vaya, sí, ahí les acaban de ver el enlace, ¿verdad? Esperemos sí, teacher, de que... Pues, ajá.
A mí a la sexta vez pude entrar. Sí, cuesta mucho. A la sexta. Es que escríbanse y luego esperen el mensaje que les mandan en el email. Ahí les mandan un enlace, otro, para que igual, uno se tiene que estar registrando un gran montón porque yo no podía entrar. Hasta ahorita voy empezando y me tocó que registrar y de ahí confirmar por un mensaje en el correo. Wow. Pero todas las veces me pide eso. Ok, no sé si han revisado si hay actualizaciones de Zoom en su equipo, porque me comentaban otros grupos de que esa había sido una de las soluciones, buscar actualizaciones y luego ya les dejaba ingresar con la contraseña y con su ¿cómo se llama? El ID de la clase, pero no sé si funcionará con ustedes también. Probemos. Es de probar a ver si tal vez es eso. Sí. Ok, let's try. Vaya, si ven en Zoom, no. ¿Cómo se llama? En WhatsApp, ya les envié la picture. Ahora sí, ya está más grande. Look, clothes for work and clothes for free time or leisure. Take a look at what we have here. As you may see, this is a very formal way to dress. Una forma muy formal de vestir. What do we have here? Jacket. That is a jacket. And we have shirt. One more time. Shirt. Ah, hagan este sonido. Shh. Como que estamos callando a alguien. Shh. Shirt. Okay, shirt. There we go. Jacket, shirt. He's wearing a tie. And a belt. Y todo este conjunto de shirt, jacket, tie, belt, y a los pants se le llama como, miren. Suit. No me digan suit, porque suit es algo diferente. Suit. Suena como esto. Suit. Si me dicen suit, sería esto. Suit. No. Traje. Suit. Okay. Suit and suit are different items. Suit. Okay. Suit. Otra vez el conjunto de un traje. We have a jacket. We have a shirt. Belt, pants, and shoes, incluyámoslo. Todo ese conjunto se llama suit. Este es un traje. Es un traje muy formal, un suit. Mira cómo ella. She has or she is wearing a blouse. And a skirt. Hay algo que no mencionan. ¿Qué es esto que tiene sobre la blouse? Jacket. It's a jacket. Very good. It is a jacket. And she is not wearing shoes. Well, actually, yes. Son zapatos. ¿Pero qué tipo de zapatos? High heels. Zapatos altos. Ajá. ¿Zapatos altos o cómo? Sí. Zapatos de tacón. Tacones. Miren, tacones sería solo esto. High heels. Le pueden llamar de ambas formas. High heels. Yes. Y eso también se le llama como a todo este conjunto. What is this? This is a suit. There we go. Suit. Okay. Y no sé por qué aparece aquí un raincoat. ¿Será que ustedes usan raincoat cuando van al trabajo? ¿Raincoat? Es posible porque si llueve. Right? It's winter. When it's winter. Rain. Okay, for the rain. We have a dress. No se alcanza a ver, pero ahí está. Dress. Un vestido. Y este gris que está por acá es un abrigo. Coat. Ajá. And what is the difference? ¿Cuál será entonces la diferencia de la jacket y el coat? What are the differences?
¿En qué no se parecen? Un coat, abrigo, y una jacket. Que el abrigo el coat is for the... Ajá. No, es más largo y es para el frío. Excelente. Yes, Oscar, ahí está el detalle. Miren la jacket. It's more long y es for cold. Exactly. This jacket is for the warm only someday. Yeah, probably. But I like that one. Very good job, Oscar. Jackets are not that long. Y el coat nos quedaría por acá. Es más largo. Coat. Okay. It's long. It's longer. So coat and jacket are not the same. Clothes for work. Now, look at this vocabulary. Clothes for free time. What is this, class? Hat. This is a hat. Ah. Pero hay otro tipo de vestimenta que también le llamamos hat. ¿Cuál sería? Which is the one that we are missing there? Hat. El sombrero. Ah, el sombrero. ¿Y ese qué es? What is this? Es un gorro. Es un gorro. So you are going to call to el sombrero en el gorro hat. There is no difference in its name. Hat and hat. Hat. Scarf. This is an scarf. Bye. Quiero que tengan cuidado porque no es así. Scarf, no. Si se fijan, ¿con qué inicio? With S. So what are you going to say? Scarf. No pronunciamos E al inicio porque no hay ninguna E. So scarf, no. Oh, what do we say then? Scarf. Very good. Scarf. We have here gloves. White gloves. White gloves. She is wearing a sweater. What color is the sweater? Pink. A pink sweater. This is a pink sweater. What color is the scarf? White and white scarf. What color is the hat? White hat. Primero viene el color y luego el nombre del ítem. White hat, white scarf, white gloves, pink sweater. Okay, this is just extra information. Jeans. A pair of jeans. Un par de jeans. This is always in plural. Siempre va a ser una palabra en plural. Jean no existe. Jeans. And we have shoes. ¿Qué tipo de zapatos? Boots. Book. Eso es libro. Book. No. Es el book. ¿Otra vez? Boots. One more time. Boots. Okay. Books. Libros. No. Books. Books. Con té. Escucho con café ahí. Boots. Muy bien. Boots. Botas. Botas. Look at this. This guy. What is he wearing? A t-shirt. Teacher. ¿Y cuál es la diferencia? Miren, él tiene una shirt y él tiene una t-shirt. Una camiseta. Camiseta en shirt. La otra es camisa formal. Camisa. Fíjense que no siempre es formal porque también tenemos las camisas como cuáles, como las polo. La polo. A esas las llamamos polo shirt. También les pueden decir polo shirt. ¿Saben eso? Polo shirt. Wrong spelling. Shirt. And the differences. Las diferencias son, obviamente, si una es más formal, lleva botones. Acá no se ve por la tie. Lleva botones y mangas cortas o mangas largas.
Esas son las shirts, las más formales. Shirt. Las casuales son t-shirts. Ajá, no tienen cuello muchas veces. A veces sí tienen cuello, pero son informal. Informal type of clothes. Ahí están las t-shirts. And usually they don't have here. No tienen botones usualmente. Okay? Shorts. Shorts. Ajá, ¿cómo decimos en español? Pantaloncillo. Chores, dicen, no, así que jamás volvamos a decir chores, no chores anymore, shorts. Shorts. Okay. Hoy sí se escucha bonito, shorts. ¿Por qué? Shorts. Porque viene del inglés, solo que adquirimos esa palabra, la usamos en español, shorts. Shorts. Ah, look, socks. 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 Calcetines. Calcetines. And of course, these are shoes. What type of shoes? ¿Qué tipo de zapatos? Sneakers. Deportivos. Ajá, sneakers. Deportivos. Tenis. Sneakers. Entonces, ¿cuáles son los tenis y cuáles son los sneakers? Any idea? No hay diferencia. No hay diferencia. Yes, we have a difference. ¿Qué piensan? Tenis, sneakers. Sneaker creo que son los All-Star. No, los que tienen suela plana, ya me acordé. Sí, los que tienen suela plana y los otros tienen All-Star. Tienen suela plana. Okay. Not really. Casi siempre los que usamos para exercise. Antes se consideraba que para jugar tenis. De ahí viene obviamente la palabra, right? But in this case, the type of shoes that we use to go to the gym, to go jogging, running, those can be tenis. Eso les pueden llamar tenis. And sneakers are this type of informal shoes. Pero son más casuales y deportivos, ¿ok? Los sneakers. Sneakers. ¿Como cuáles? Serían como los All Stars, la Vans, sneakers, Converse, Jordan. Ajá, los Jordan, any other? No se me viene nada más a la mente. Jordan, all of those. Those are sneakers. Take a look at this one. Swim suit. Swim suit. Ah, este también es un tipo de traje. Look. Swim suit. ¿Qué sería eso? Traje de banda. Ajá, swim. Viene de nadar, del verbo nadar, y luego suit, swimsuit. And we can call swimsuit. Look, podemos llamarle a las prendas de los chicos y de las chicas también swimsuit. Obviamente hay otros tipos de llamarla. Esta sería como la categoría, swimsuits. Swimsuit. Swimsuit. Oh, look at what we have here. What is this? This is a cap. Cap. Es diferente que un hat. Hat and hat are differences. It's different that hat. Yes, ajá. En pajamas. Pajamas. Pijama sería una adaptación. Pajamas, it's in English, okay? Pajamas. Pajamas. Okay, yeah, let's repeat. Jacket. 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 Shirt. 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 One more time, shirt. 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 Ah, shirt, very good. Blouse. 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 Tie. Tie. Tire. Tie. Tie. Suit. 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 Belt. Suit. Belt. 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 Pants. 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 Skirt. Skirt. Raincoat. 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 Dress. 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 High heels. High heels. High heels. High heels. Coat. Coat. Hat. 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 Scarf. Scarf. T-shirt. T-shirt. No, teacher, no. T-shirt. T-shirt.
Come on, teacher and t-shirt is different. I mean, camisa, no, maestra, t-shirt. ¿Cuál es la diferencia? La, ah, muy bien. Hacemos una pausa, miren. T, por eso hay un guión. La S-H. Shirt. T-shirt. Y termina con T, como decía Rubí. Y esta es una palabra seguida, teacher. La CH es más, no tiene tanto, tanta fuerza en la pronunciación. Teacher, T-shirt, shirt, T-shirt, teacher. Seguida la, una sola palabra, ¿ok? What else do we have here? Gloves. Gloves. Sweater. Sweater. Jeans. Jeans. Shorts. Shorts. Boots. Boots. Socks. Sneakers. Sneakers. Ah, there we go. Pajamas. Pajamas. Cap. Cap. Swimsuits. Now, class. Let me check the attendance, please. Luego le doy la actividad que vamos a hacer. Questions about this? Questions about the vocabulary? Vamos a ver. If not, let me check the attendance list, and then we are going to working groups. Do not forget to say here and to say present. Okay. And to have your camera active. Grupo de 7 a 8. Okay. Alonso Jeremías Polanco. Alonso. Here, teacher. Okay, Alonso. Excellent. Hoy, ¿qué fecha es? 24. Estaba en el 24. Okay, just give me 1 second. Aquí estoy bien. Okay, 24. Not working. No me funciona el 24. Okay, ahí está. Andrea Stephanie. Andrea Stephanie. Present. Okay. Ángel Uciel Mejía. Decía Abigail Campos. Present, teacher. Here we go. Damaris Claribel Molina. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Okay, Damaris, excellent. Dolores Patricia Chávez. Okay, there we go. Erwin Adiel López. Present, teacher. Okay, Fernando José Martínez. Present, teacher. Okay, Giovanni Alexander Saldaña. Jenny Margarita Maeda. Present, teacher. Excellent, Jenny. Joana Marbeli Cortés. Present, teacher. Okay. José Valmore Canales. José Francisco Lobo. Josiel Osmani Ramos. Carla Azucena Galeas. Presente, teacher. Este, me costó encender el micrófono, sí. Okay, Josiel, aquí estamos. Thank you, Josiel. Carla Azucena. Present. Okay, Carla. Carla Patricia Herrera. Present. Excellent, Carla. Catherine Yamilet Castro.
Laura Jamilet Méndez. Marlon Jonathan Monge. Present, teacher. Excellent. Marvin Danilo Córdoba. Mauricio Edgardo Martínez. Milagro de la Paz Jiménez. Milton Ernesto Benavides. I'm here, teacher. Okay, Milton. Yes, Milagro. She's there. Okay, don't worry. Ya estamos ahí. Oscar Armando Alvarado. Present, teacher. Okay, Oscar Francisco Argueta. Present, teacher. Excellent. Rubidia Elizabeth Benavides. Present, teacher. Okay. Saúl Ernesto Cruz. Present, teacher. Excellent. Stephanie Prendalí Vázquez. I'm here, teacher. Excellent. Valeria del Carmen Alfaro. Present, teacher. Okay. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Okay. And that's it. Let's continue with the class. And let's see, what are we going to do right now? We are going to express what clothes we wear for work and what type of clothes we wear for free time. In English, whenever we want to use this verb, recuerden, no vamos a usar el verbo use, never. Necesitamos usar el verbo wear. So this is not correct. No podemos decir, I am using a sweater right now. I am using a sweater. No. Sería incorrecto ese verbo. ¿Cuál verbo voy a ocupar? I am wearing a sweater. Estoy vistiendo un sweater. Because I am wearing a sweater today. Ahí está. Pero enfoquémonos en la estructura. ¿Qué estructura van a usar? This is the one. Let me go to my board. I wear high heels to go to work. How about you, class? ¿Qué usan para ir al trabajo? High heels, sneakers, tacones, shoes. Give me your example. I wear shoes. Okay, I wear shoes to go to work. I wear boots. I wear boots. Okay, I wear boots to go to work. Especially, ahorita que está lloviendo, yes, I also wear boots. También uso botas. Vaya, mira, eso es con el calzado. We can also say, I wear a dress, un vestido, to go to work. And I wear jeans to go to the supermarket. Supermarket sería en una actividad de mi free time. Supermarket. Okay, y así podemos seguir. Free time, things that we wear when we go to work. ¿Qué necesito que hagan? ¿Qué? I want you to work in groups. Trabajemos en groups. Y necesito que me hagan, ¿cuántos les pongo? What time is it? Okay, we still have time. Two sentences. With clothes you wear for work. ¿Y otras dos para qué? Two sentences. With clothes you wear for your free time. ¿Y en dónde las van a poner? Si se van a la platform, van a trabajar en grupos,
Luego visitan la plataforma. Ya no me aparece la plataforma por aquí. Y nos estaba pidiendo una activity. He was asking if we could go to the platform, look for this activity 4.1. Miren esa. And if you scroll down, si bajan, aquí nos dice discussion. Este es un foro de discusión. It's very easy. Uno de los que estén en el grupo viene a la plataforma. ¿Y qué necesitamos poner? Un discussion. ¿Cuál es el título? Podemos ponerle sentences, oraciones, y los miembros de su grupo. Ah, en mi grupo estaba Milagro, estaba Milton, y estaba Oscar, digamos. Ese sería mi título. ¿Y aquí qué van a hacer? Las oraciones que escribí. ¿Cuántas oraciones? 4, 1, 2, 3, and 4. Y ahí me escriben las oraciones, ¿ok? Y luego le doy submit o enviar. ¿Está claro lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a interactuar en el foro de discusión. 4.1. Si van para el lado de abajo del video, ahí van a encontrar discussion. Y luego vamos a leer lo que ustedes han dejado. Questions about this? ¿Preguntas? ¿Saben qué nos hizo falta? Los accesorios. ¿Será que podemos mencionar algunos accesorios? Accessories. Earrings. Ajá, ¿qué accesorios se pueden? Earrings, los aritos, earrings. Eso es también, miren, glasses. Son parte de lo que vestimos. I wear glasses, uso lentes. I wear earrings, yo uso aritos. I wear, ¿qué más usamos? A bracelet. Un bracelet, un brazalete, o a watch, un reloj. Watch. I wear, como ring. A ring, un anillo. Son accesorios que también pueden entrar en nuestro tema. I wear, yo uso, yo visto. Okay. Yes. Ajá. Let's go. Los mando en grupos de 3. Trabajemos 4 oraciones. Les doy lo más. 8 minutes, 8 minutos creo que es suficiente. And then we come back. Go class, 4 sentences right now. Here we go. Okay, Milagro. I'm here, teacher. Yes, right. If you want, you can stay here. No sé si hay problema, Milagro, que pueda trabajar con Saúl, si está por ahí, o Ciel, o individual, individually. It's up to you, okay? Okay, I'm going to try individually, teacher. Okay, that's all right. If you need me to help you, I'm going to be here in a moment, okay? Excellent. Okay, I don't see any camera. What happened to your cameras, guys? Remember, this is group activity. Estamos trabajando en grupo. So you need to work with your classmates. But I don't have a camera in my PC. Okay, in your case, Brenda Lee and Andrea? Teacher, yo he tenido todavía ese problema que cuando le enciendo la cámara me saca de la clase. Okay, don't worry. Pero interactuemos con los compañeros, porfa. Okay. 5 minutes. Excellent. Jacket. Jacket. For war. I wear jacket to go to work. To work. La shirt. To go to work. La shirt.
A cheese, una corbata. I wear tie. Tie, very good. ¿Sí? Pam. Es un té. Tie, corbata. Yes. Tie. I wear tie. Yes. A tie, una corbata. Acordémonos del artículo. Una corbata, una jacket. Aplicaría también para jackets. Yes, a jacket. A jacket. Jacket. A tie to go to work. Yes. The shoes. Shoes. Vaya, tenemos las dos para work. Amen. Joanna and Valeria. Hello, girls. Did you finish? ¿Terminaron? No. Aún no. Ah, because this is group work. La idea va entre ambas, ok, en Joanna y Valeria, no es individual. Ok, so please, speak in time. Try to que le había dicho que sacáramos una cada una, pero... No, no. Mejor alguien las escribe y entre las dos interactúan, ok. Ok. Excellent. Continue, please. You finish? Go sería teacher. Mm-hmm. Sería in free time. I wore short to go free time. Instead of saying free time, pensemos qué actividades son las que consideramos free time. Por ejemplo, to go to the supermarket. Esa es una free time activity. To go to the park. ¿Qué uso? To go to the beach. I wear short to the to go supermarket. To the supermarket, ajá. Sí, no es, no vamos a mencionar en sí free time, sino qué actividades hago en mi free time. ¿A dónde voy en mi free time y qué? I wear swimsuit in to go buco. Ajá, swimsuit. I wear a swimsuit. Y acuérdense algo más. Decimos un swimsuit. A swimsuit. I wear jeans. Cuando sea en plural es necesario ponerle ese artículo al inicio. Visto jeans, visto zapatos. No decimos a shoes, un zapatos, no. Solo cuando es el ítem en singular agregamos a or and. Ok, so continue. Para la cap sería a, am, cap. A cap. A cap. Yes, a cap. What do you wear, Erwin? Adiel? ¿Qué viste para ir al trabajo? What do you wear to go to work? I wear. You wear? A cap. I wear jeans. Ah, okay. I wear. The shorts. I wear shorts. Okay, yeah. I wear shorts. Yeah. Excellent. There we go. Okay, continue Thank working. You. Nos quedan como 3 o 4 minutos. Thank you. Excellent. Thank you. Entonces. Hola, teacher. Hello. Hey, teacher. ¿Cómo tienen que hacer las preguntas en sí? O sea, ¿cómo? De sentences. Vale, no son preguntas, son oraciones. Perdón, ¿cómo es una oración entonces? Yo he visto, ¿qué visten para ir al trabajo? Ah, entonces sería, I am. No, I wear, yo he visto, I wear. ¿Qué viste Marlon y Alonso y Patricia? Yo trabajo desde casa, así que... ¿Será un uniforme? No, ropa normal. Entonces, I wear jeans. I wear jeans. And shirt. Una camisa, ¿verdad? Or t-shirt. Okay. To go to work. Y cuando decimos free time, recuerden, van a mencionar qué actividades hago en mi free time. Por ejemplo, ¿qué hago en mi tiempo libre? Hago mi tiempo libre. No tengo tiempo libre. Comer sería. O sea, sería.
Ajá. ¿Cómo sería? I wear. Uy, perdón. Aquí abajo. No. ¿Cómo es? Lo mismo, la misma estructura. Yo he visto. Dígame, Alonso. Como usted está hablando del tiempo libre, ¿va? Yes. Para decir, vaya, para decir que yo hago ejercicio. Ah, muy bien. No se... Ese es bien. I wear, ¿qué vestimos cuando hacemos ejercicio, Alonso? Shorts, probably. En a t-shirt. Sí, sería, incluye shorts. Entra en la categoría. Shorts, yes. To go to the gym. Muy bien. Para ir al gimnasio. O podemos ponerle to exercise. ¿Así? ¿Cualquiera de, cinco de estas? No. Cuatro son. Dos de la ropa que ocupan para ir al trabajo y dos de la ropa que ocupan para sus actividades en el tiempo libre. ¿Cuáles son las actividades? To exercise, to go to the supermarket, ir al cine tal vez, probably, para ir al... No sé. Actividades que hacemos. A la tienda, tal vez. So, what do you wear? ¿Qué usamos? And that's it. Y luego uno de ustedes las pone en la plataforma. ¿Ok? That's it. Uno nada más. No los tres. No, solo uno. Para que ahorremos tiempo. Okay. Vale. Tienen unos tres minutos más. Three extra minutes. You finish? No. No? Okay. Don't worry. Sure. Questions? No. No? Okay. Let me see. Just tengo, ¿cuántas puso Rubidia? Una, ¿verdad? Nos hemos dividido. Sí, nos hemos dividido, formal e informal. Oh, wow, interesting. Porque nos tomó el tiempo, me dejaron primero sola, pasé el tiempo. Really? Y de ahí se me congeló la página hasta ahora. Ok, no te worry. Ah, por cierto, Rubidia, ya entró a la discusión, ¿qué cree? Todavía no. Ahí, sí que tú... ahí dice. Ya voy. Ahí dice, ahí va a encontrar, abajo de discusión va a encontrar sentences, Josiel, en Rubidia. Ajá. Ahí le da usted en los tres puntos, donde está la parte donde he escrito yo, y le da editar. Ah, y ahí pone usted las otras. Yo las estaba haciendo así aparte. Escríbeme. Aparte. Ajá. Ah, ok. Que me costó. Espéreme, ¿por dónde se entra? Va, este se va al 4.1, Close Vocabulary. De, debajo del video va a encontrar ya una discusión que se llama Oraciones, José y Rubí. Yo ya lo vi, aquí está, ¿eh? Sí, en Rubí. So, lo que le dice José es esto. Sí. Sí, pero ¿a dónde? Ah, no, aquí. Adentro. En la plataforma. Sí, ya entré allí, pero lo que no encuentro, no puedo es entrar a donde él está. Really? No sé. Debajo del video aparece ahí. Ahí en... debajo de discusión, donde dice discusión, ahí ¿sí? aparece. Que yo empecé a escribir también, por eso le digo. Let me see, veamos si encuentro las suyas. 4.1 Josiel en Rubí. Estos son los únicos posts que me aparecen. Ceci, Armando, Vanessa. Bueno, yo voy a escribir los míos acá. Don't worry, escríbalos. No se preocupe. No puedo entrar. No se preocupe. There we go. Ok. Thank you.
Okay, let's wait for your classmates. We are going to check the sentences. Okay. Here we go. So remember that right now in this class, we are practicing the use of the verb where. Estamos viendo un verbo, básicamente. ¿El verbo qué? Where. Y algo que sí he notado es esto, miren. Lo voy a poner por acá. El verbo to wear, vestir. Eso es lo que estamos practicando. Listen. Cuando tenemos ítems de ropa que son en singular, tenemos que hacer esto. I wear a shirt. Y si se fijan, estoy agregándole el a. ¿Por qué? Porque estoy indicando que es uno. I wear a shirt. ¿Cuántas camisas estoy vistiendo? Just one. Solo una. Entonces tengo que ser específico. I wear a shirt to go to work. Visto una camisa para ir a trabajar. Visto una camisa para ir al supermarket. Acuérdense, a shirt. O puedo decir, I wear shoes. I wear boots. I wear jeans. ¿Qué pasa con esto? ¿Será que les puedo poner a al inicio o antes de la palabra o no? If you say a pair of jeans. Vaya, si quiero solo decir shoes, no necesito agregar el artículo uno. ¿Por qué? Porque ya son objetos. Prendas de vestir que en inglés son plural. Shoes, boots, jeans. ¿Qué otras identifican en plural en la picture? ¿Qué otras ven en plural? Sneakers. Sneakers, muy bien. Gloves. Gloves. High heels, plural. Pajamas siempre va a ser plural. Pajamas, socks. Sneakers, socks, boots, jeans. Jeans. Shorts, gloves. Pants, and that's it. Dress no es plural, es singular. Dress es singular. Entonces, cuando hay ítems, prendas de vestir que son plural, no necesito poner el artículo uno, una, antes de esto. Solo, ¿sí? Lo redacto de esta manera. I wear a pair de... Imagínense, estoy comprendiendo. Un par de jeans. I wear a pair of. ¿Qué otra cosa era plural? I wear pajamas. Pajamas. ¿Qué más era plural? Shoes. Porque siempre vienen en pareja, en pares. Socks. Entonces puedo expresarlo de ambas maneras. Yo visto zapatos, visto botas, visto jeans. O puedo decir, visto un par de. It's up to you. Ustedes deciden cómo. That's it. Teacher, en ese caso, perdón, la explicación científica es que pensemos que tenemos dos piernas. Exacto. Siempre no va a ser solo en una pierna y en la otra no. Zapato, solo en una pierna va a ir la pijama y en la otra no. Solo un zapato. Solo un calcetín, a menos que se nos pierda un calcetín, ¿verdad? Pero no, socks. Calcetines, un lente, no, ambos lentes. ¿Qué? Así que esa es nuestra lógica. Por eso es que siempre es un par de. Porque son cosas que en inglés siempre vienen en par. ¿Okay? Y lo mismo en español, solo que, por ejemplo, no decimos tijeras. ¿O sí lo dicen ustedes? ¿Decimos tijera o tijeras? Tijera decimos a veces, pero lo correcto sería tijera. Tijera.
Tienen dos. It's plural. It's plural. It's always plural. Okay. Let me go and check your sentences. Veamos qué pusieron. Let me refresh the page. Y vamos a leer unas cuantas. Voy a hacer correcciones si es necesario. Okay. Don't worry. Okay. Here we go. 4.1. Y tengo aquí a who's this? Okay, I wear jeans and shirts to go to work. Y sería a shirt. I wear tie, visto corbata o una corbata clase. I wear a tie. A tie. To go to work. Lo mismo, yo he visto una jacket o yo he visto jacket. Hace falta el I wear a jacket to go to work. Siempre el I va en mayúscula, nunca va a ir en minúscula, por favor. Veo aquí un I con minúscula. This one. I wear gloves to go to work. Esa sí está correcta. I wear socks to go to work. Y dice, I am going to eat at a restaurant. I wear shorts, a t-shirt, to go to the gym. Ah, esa está muy completa. I wear shorts and a t-shirt to go to the gym to exercise. Excellent job. Okay, tenemos tiempo para una más. I am going to be checking. Voy a estar revisando y corrigiendo más tarde, ¿ok? After the class. Para que mañana podamos ya tener las oraciones correctas. Questions about this? ¿Preguntas, chicos? Questions about lo que hicimos ahora? Ok. No. Before we go, sí. Antes de irnos, alguien que salve la clase. Let me see. I need a volunteer. Milton. Hey, Milton, thank you. Dígame 10 prendas de vestir que vimos ahora. 10 different clothes. No importa si son for work or for free time. Go. Socks. Socks. Who? Me. Yes. Cap. Cap. Sweater. Sweater, very good. Pajama. Pajamas, excellent. Faltan 5. Belt. What was that again? Otra vez? I didn't get it. Belt. Belt. T-shirt. T-shirt. Okay. T-shirt. Short. Shorts. Two more, don't have. Jeans, dress. Jeans, okay, and dress, and one more in jeans. Okay, that's it. Tomorrow, I am going to ask you. What time is it? Oh, time to stop the class. Como les dije, voy a revisar sus oraciones y vamos a hacer correcciones, okay? Para que vayamos aprendiendo también a redactar oraciones, okay? Thank you, class. Sure. We are going to continue tomorrow. Uh-huh. Alonso, tell me. Dos preguntas. Ok. Número uno, where, ¿verdad? ¿Qué significa en sí o cómo lo podemos? Ese es un verbo. ¿Qué significa, chicos? Where. Vestir. Vestir. Visto, vestir. Yo visto, o el verbo es vestir. To wear. Lo usamos para describir cuando estamos usando alguna prenda de vestir. Dígame, Alonso. Okay. La otra es, hay que ponerlas todos lo que hicimos hoy. Sí, claro. Solamente lo que hizo individual el compañero, por los tres. Si de su grupo alguien posteó todas las que hicieron en grupo, no hay problema. Pero si ustedes quieren agregar más, yo igual los voy a leer y los voy a corregir. Don't worry. Okay. So, any other question? If not, let me stop the class here. And we are going to continue
tomorrow. Thank you, class, for participating in your comment. See you tomorrow. Have a good night. See you. Me too. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye, class. Bye.